favor para el Chapa Beltrán, con nosotros en el programa Estrellas de la Anda. Así abrimos. Porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque me compares todo y como siempre. Que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que a nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Una que no le gusta casi. Muy bien, muy bien. Échatela. Siento tanto por ella. Siento tanto por ella. En la voz de Chapita. ¡Hola! ¡Échale, Chapita! Pues ese es mi primer sencillo, siento tanto por ella. Siento tanto por ella, cada vez que la miro, cada vez que se estrella esa fina doncella, roba más un suspiro, y nunca los devuelve, colecciona mis cantos. Ella es mi criptonita, pero no es ese ahorita que deseo sus labios. Que pruebe alguna vez, y sé que ella también lo disfrutó. Un soliento hacer encender en no mi vida, y me ató a sus fantasías. Pero ya tenía alguien, y a pesar que la quiero, ella juega conmigo, endurece mis noches y me nubla los cielos. Y es que la necesito, pero ella no comprende. Aunque fue solo un beso, mi alma le pertenece. Siento tanto por ella, cada vez que contemplo su
tus facciones helada, hechizando mi almohada, perturbando los sueños. Que vive alguna vez, y ella en su intimidad lo disfrutó, disfrazaba sus caras con sonrisas vanas y un te quiero sin voz. Pero ya tiene a alguien, ya piensa que la quiero, ella juega conmigo, entorpece mis noches y me nubla los cielos. Y es que la necesito, pero ella no comprende, aunque fue solo un beso, mi alma te pertenece. Siento tanto por ella. Pásale a la reja, Chapa. Sí, hombre, sí, siento. Chapa Beltrán. Oye, ¿por qué el Chapa, verdad? Alejandro Fernández. Sí, Alejandro Fernández. No, Chapa. ¿Por qué Chapa? Desde muy pequeño, pues todos mis amigos me decían Chapa porque yo estaba muy chaparrito. Chaparrito. Ah, bajito. Chaparrito. Chapanito por ahí. Y ahora que ya creciste, que dices, hola. Oye, estaba diciendo que el chato, dice, no, chapa. Oye, qué bonito. Oye, y Beltrán, oye, pues tienes un apellidote así de nuestra querida Lola Beltrán. Sí. Así es que hay que hacerle mucho honor a esta señora. Pero el Beltrán es de tu apellido normal. Mi apellido. ¿Es tu apellido? No. Sí. Pero se escucha bien el Chapa Beltrán. Chapa. ¿De dónde eres? Yo soy de Frontera, Centla, Tabasco. ¡No! ¡Hombre! Que tú no eres de aquí. Ah, sí, es cierto. Quedamos que eres de acá. No, yo no soy de ¿qué? De Tabasco. Yo no soy de Tabasco. Tabasco es mío. ¡Exacto! Yo no soy de Tabasco. Tabasco es mío. Claro, sí. ¿Verdad? Sí. Oye, ¿y de cuándo empezaste a cantar? Yo tenía 5 años de edad cuando mi mamá iba al coro de la iglesia. Ándale. Entonces yo iba ahí pues ejerciendo el talento, ¿no? Sí. Cantando las alabanzas. Entonces llegó un día en el carnaval de Tabasco, en Frontera, llegó la banda Recoditos. Entonces esperé a que bajaran del camión para que yo los viera. Entonces ya me fui a primera fila y... ¿Cuántos años tenías ahí? 10 años. ¿Ya tenías 10 años? Sí, comenzó el show. ¿Ya tienes cuántos? ¿14? 13. ¿13? Sí. Híjole, nos invites para los 15, ¿eh? Sí. Si quieres una tu chambelana castoria, una de 80. Sí. Entonces tenías 10 años cuando llegaron ahí los recorditos. Sí, y luego, cuéntanos. Y pues yo me puse en primera fila, es más, hasta me crucé la reja, como estaba bien flaquito, me crucé la reja. ¿Te metiste en medio de las rejas? Sí. Pues imagínate. Sí. 10 años. Ay. Entonces el productor me dijo, anda, vete para allá, hacia donde estaba la presidenta ahí sentada, ¿no? Y ahí me senté yo. Y empecé a cantar, estaba inspirado cantando una canción. Y me dieron la invitación a que yo me subiera al escenario. Ahí fue donde mis papás se dieron cuenta que pues yo traía el talento. Ah, muy bien. ¿Recuerdas qué canción cantaste? No me sé el nombre, pero es algo así como, pero déjame pensarlo. Aunque no prometo nada. Y canté la de Me Está Gustando, de la banda Recodito. Oye, ¿y estás cambiando de voz? Yo creo que ya no va a cambiar, ¿verdad? No, yo creo que sí. ¿Has sentido que se te salen las gallinas y los gallos? Pues, por ejemplo, ahorita. Bueno, pero la agarramos allá. Oye, pero la agarramos allá, ¿eh? No te preocupes. Esta es la mala etapa. Nadie se dio cuenta. Sí. ¿Verdad que no se dieron cuenta? No. Cuéntate, si oiga, ¿por qué? ¿No se dieron cuenta? No. Porque luego uno se trauma y dice, oye, se me fue el gallo. No, no se te fue el gallo. 13 años. 13 años, oye. Sí. ¿Cómo ves? Pues, todo bien. Hasta ahorita, pues, ando bien de la garganta. ¿Y estás estudiando secundaria, por lógica? Sí. ¿O ya sales?
No, voy en segundo. ¿Segundo? Segundo. No, sí. Primero saca una carrera, lleva las dos, pero esta tenla como un hobby, para cuando tenga la voz bien madura, la eches y los recoditos y los no recodotes y todos ellos. Mira, de veras. Sí. Porque ya de chiquito tiene esta voz, ¿verdad? No, y de hecho ya ganó un concurso que se llamaba Los Pequeños Grandes Talentos. Cuéntanos. Sí, ¿cómo fue eso? Ese concurso mi mamá lo vio en Facebook. Entonces ahí me entré a participar. Y fui el último de todo, fui el último. Y pues yo ya me estaba yo aburriendo. Pues, para desaburrirme, ya cuando pasaron mi nombre. Pues sí, le eché todos los kilos porque sí, hay unos patrones, hombre, ya no quiero. No. Fíjate que cuando a uno lo hacen enojar, como que echa más, ¿verdad? Sí. ¿Por qué me dejan pasar? Ahora van a ver quién es chata, chapa. ¿Quién sabe de dónde saca tanta fuerza, no? Ajá. Sí. Claro. No, pues qué bueno. Pues. ¿Y cuántos años tenías ahí, chapa? Igual 10. Fíjate. Ah, fue en el mismo año cuando cantaste con los recoditos y ganaste ese concurso. Sí, luego entré a una academia, Balboa, y ahí fue donde me becaron por... porque había ganado el concurso. Vale. Ah, bien. Bueno, pues ya los ya maestros de canto, papá, están un siguiendo. Aplauso, venga. Oye, gracias. No cualquiera, mijo. No cualquiera que a los 10 años tenga todo lo que tú tienes, oye. Sí. ¿Quién dijiste que es tu maestro? Tus maestros de canto. Mi maestro de canto era Óscar Urbieta en la academia. Óscar Urbieta. Pero allá. Sí, es un cantante tabasqueño igual. Ah, Tabasco. Sí, ¿tabasco? Son tabasqueños, son paisanos de nuestro señor presidente. Fíjate, sí. Pues qué bueno. Y ahorita, ¿cómo va la carrera aquí en la Ciudad de México? Cuéntanos, chapa. Pues solo ahorita estoy promocionando mi primer sencillo, que es Siendo Tanto por Ello. Está muy bonita, ¿eh? ¿Quién es el compositor? ¿Eh? ¿El compositor? Bueno, le dicen el Grillo Aguilar, igual es un cantautor tabasqueño. ¿Quién es ella? Sí, tabasqueño. Inédita, como quien dice. Es inédita. Sí. Pues mira, a eso le echamos ganas. Porque lo que andamos buscando, ¿verdad, Marcos? Que era una canción inédita, ¿sí o no? Era inédita. Bueno, sí, pero es de él, entonces. ¿Ya la tienes en plataformas digitales, Chapa? Sí, está en todas las plataformas digitales y pues aparezco en las redes sociales como el Chapa Beltrán Oficial en Facebook, en Instagram y YouTube. ¿Ya también está en YouTube la canción? Sí. ¿Ya tienes el video musical? Sí, siento. ¿Y cómo te ha ido con ese video ahí? Pues hasta ahorita voy bien, gracias a Dios voy bien en mi primer sencillo. ¿Ya Chapas te están promoviendo también y todo eso? Sí, ya de hecho pues están pasando los videos. Qué bueno. Sí, todo lo que venga tú mándaselos allá a las difusoras, a los amigos que lo compartan y todo eso. Sí. Porque tú sabes que la publicidad es número uno, ¿verdad? Sí, así claro, es. Sí, claro. Eso me han dicho. Qué bueno. Hay que hacer un TikTok de Siento Tanto por Ella, ¿eh? Ah, pues ya una prima mía lo hizo. Ah, ¿ya está? Sí. Ah, pues aquí, entonces, hay que pasarlo. ¿Cómo se llama? La buscamos en TikTok. No sé cómo se llama. No sabes cómo se llama, es que hay que promoverlo ahí, el hashtag Siento Tanto por Ella, ¿no? Sí, pues sí, exacto, para que lo busquen en las redes sociales. ¿Y presentaciones vas a tener ahorita en la Ciudad de México, Chapa? No, de hecho ya es mi último día, ya me voy. ¿Cómo? ¿Ya te regresas? Ah, por escuela también, oye. Sí, ya. ¿Sigues en la escuela, Chapa? Sí. No vayas. Sí vayas a la escuela, vayas. ¿Y cómo te tratan tus compañeros, Chapa, ahora que saben que ya... pues ya cantaste con los recoditos, ganaste un premio, ya estás en la Ciudad de México promocionando tu primer sencillo? Algunos me felicitan y pues cuando canté con la banda Recoditos, pues ahí fue donde me volví famosillo en el municipio, ¿no? En el municipio. Entonces ahí ya me empecé. ¿De qué lugar eres? Yo soy de Centla, de Frontera Centla. ¿Me platicabas algo de con tu familia, con tus primos o con tus hermanos? O ¿con quién te peleabas, con tus hermanos? Sí, porque ellos me retaron. Te retaron, ¿verdad? Que yo no sabía cantar y pues que yo no iba a subir. Te picaron y todo. Ándale. Me hicieron bullying ahí en el cuarto y entonces ya lo callé. Pues felicidades a tus papacitos y como buenos papás que somos todos los que estamos aquí. Sí. Sigue estudiando. No dejes la carrera, ¿verdad? Sí, así sigue es, la carrera y haz tú una carrera, aunque sea chica. Esto lo tienes ahorita como hobby y después ya profesional, fíjate. Un hobby profesional, porque ya estás cantando, ya grabaste, ya ganaste. Pues ahora, para adelante. Claro. Y estudia las dos cosas, ¿no? Que estudies también. Sí, las dos cosas. Y sigue vocalizando. Por eso, porque la voz se nos acaba, ¿eh? Sí, sigo vocalizando. Y vocalizando, Que es más voz porque tiene las facultades, pero
hay que cultivarlas. Pero ¿sabes qué? Como está ahorita en una edad que dicen que es cuando viene el cambio, pues sí puede venir, ¿eh? Sí, date preparada. Sí. Y fíjate, vocalizando no va a haber ese cambio, ¿verdad? Aquí tenemos varios tenores y maestros que si estamos vocalizando no te va a hacer ese cambio. O sea, no lo vas a tener tan brusco. Vas a sentir tan brusco más bien, sí. Exacto. Entonces sí, sigue vocalizando, vete con un maestro que ya te empiece a poner tu tonito de tenorcito, de lo que vayas a hacer, y adelante, mijo, ¿eh? Muchas felicidades, ¿eh? Gracias, gracias. Felicidades, Chapa, en tus redes sociales, Chapa. ¡Un aplauso! Tus redes sociales, ¿dónde encontramos? El Chapa del Trono Oficial en Facebook, Instagram y YouTube. Así es. ¡Chapa! ¡Chapa! ¿Ya me dieron chapaquitas? Chapa, felicidades, está en Tinder por esos triunfos tan temprana edad. Eso no es cierto, pero tengo Chapa Beltrán. Sí, gracias. Pues vamos a un pequeño corte, algo más que quieras agregar, Chapa. Saludos. Saludos. Un saludo a mi papá que está trabajando en el muelle de Ciudad de Carmen, de Paraíso. En Dos Bocas. Ah, pues vamos allá. Ya mis hermanos. Que nos invita, señores. ¿Cómo se llaman tus hermanos? Rigoberto Beltrán Amaro y Juan Rigoberto Beltrán Amaro. Muy bien, pues allá vamos a ir. Perfecto. ¿Eso ves? Sí. Ay, las nueras. Bueno, pues vamos a un pequeño corte. Estamos en www.radiofit.com, en nuestra transmisión por el canal de GR Medios, Énfasis Radio y Radio Expresión México. Regresamos en tu programa Estrellas de la Anda. El programa número 1, Estrellas de la Anda. Y bueno, continuamos con tu programa Estrellas de la Anda, que conduce mi compañera y amiga. O sea, ¿ya se lo olvidó? Santa Oviedo, presidenta de la música mexicana. Santa Oviedo, ¿cómo me llamo? Santa Oviedo. Que se oiga fuerte, ¿cómo me llamo? Es que cuando se llama y nadie dijo nada, Santita, yo quería que gritaran así. Ahí tengo mi público, allá tengo mi público. Fausto Alvarado, el payaso de la nariz de oro. Yo sí pagué para que era porque... Él sí pagó, ¿cómo se llama él? Fausto Alvarado, el payaso de la nariz de oro. Ya ves. Vocal de carpa y circo de la Asociación Nacional de Actores. Nada más. Un servidor, Marco Antonio Rodríguez Hernández, desde el Café de los Actores te traemos tu programa Estrellas de la Anda. Recuerda, los martes de 1 a 3 y el jueves salimos por 3 emisoras y el viernes en YouTube y en nuestros canales oficiales de GR Medios, en los perfiles de los que componemos este gran programa, nuestra productora Marta Hernández Martínez, el Marco Brandi. Aplauso para mi tío, hombre, porque es la que tiene que... ¡Un aplauso! Es la que grita, la que nos grita. El Mago Randy también, el Mago Carlón y también ya se... Con nosotros un gran periodista Morgado. Bueno, está con nosotros aquí. Y tenemos más estrellas aquí en el programa. La semana pasada estuvo China y Francia y España. Pues para que veas, somos ya internacionales, ¿eh? Hoy tenemos aquí a Natalia, ¿cómo la ves? ¿Y de dónde crees que es? ¿Dónde? ¿De dónde es? ¿De dónde eres? De China, seguro ahora no, ¿eh? ¡No! Dice China, no. Soy argentina, de Córdoba, de un pueblo que se llama Sal Si Puedes y Salí. Sí, ahí está. ¿A Sal, mamá? ¿De verdad se llama así? Claro. Sí, ándale, ¿ya oyeron Sal Si Puedes? ¿Era donde no? Sí, existe. Y saliste, bendito. Y llegó hasta México. ¿Y estás aquí? Ya estoy aquí, en mi tierra querida. Sí, qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos años ya tienes aquí? 15 años. 15 años en México. Con razón, ¿no? Ah, no, ya. Ya no, ¿verdad? Sí, ya la siento, ya lo estás perdiendo. Sí, ya. Sí, ya, la verdad es que todo el mundo me dice que no, pues yo digo que mejor. ¿Por qué no, hombre? La sangre no se pierde, pero el acento sí a veces molesta. A veces se pierde. Pero no. Sí. Ay, es bonito. Con sencillito y carismático. Por eso mismo. Oye, entonces aquí tú también estás cantando desde chiquita, ¿de cuántos años, de todo eso? Bueno, yo vengo de familia de artistas, de tangueros, mi madre también, te comentaba. Mi abuela también, tangos y boleros. Mi abuelo tocaba en el grupo Los Chalchaleros, era guitarrista. Entonces, bueno, la sangre tira. Y yo me dedico hace ya 8, casi 10 años a la música. ¿Aquí iniciaste allá en Argentina? Yo inicié en Chile porque nos fuimos a vivir a Chile y luego me vine a México en el 2004 y ya no me moví de aquí. Ay, ¿y cuál es el género que cantas? Pues mira, yo normalmente era baladista y entonces de un momento a otro decidí que quería exponer un poquito más en vestuario, en baile y me dediqué a estudiar música. Me fui a Cuba a vivir un año y medio.
Y bueno, pues adopté. Bueno, pues has dado lugares buenos. Adopté Cálidos. Adopté todos estos dones música urbana y entonces hice una fusión entre la cumbia argentina, para no perder mis raíces, con esta fusión de música urbana. ¡Cumbia! Ah, ¡qué bien! Mina, así es. ¡Ah, mira! Un poquito de todo. Sí, de todo. Eso es bueno. Y también rancherito, gamas y todo eso. También, bolerito. También, bolerito. ¿Verdad que sí? Y asado. El tango. No, eso no es bueno. Ahorita que nos eche una probadita de un tanguito, ¿no? Tanguito. Claro. ¿Sí? Porque allí Argentina es dramático. Eso. ¿Verdad que sí? Y estamos todos con nostalgia. Sí, con nostalgia. ¿Por qué se fue? Y se mete. No, pero sí, son canciones muy bonitas, muy dramáticas, muy nostálgicas, pero es algo tan hermoso ahí en Buenos Aires. Toda esa parte, qué bonito que se trata. Y además solamente, o prácticamente se escucha nada más en la Argentina, o en algunos lugares de Europa, o en alguna que otra escasa tanguería, porque ya no existen prácticamente las tanguerías, entonces... Oye, pero de veras, aquí hay una, ¿no? Aquí en la Roma, si no me equivoco. No, mira, aquí sobre el circuito interior, allá hay una tanguería. Ah, te me pasas el dato, a mí me encanta. Para ir a verlo, ¿no? Enfrente de bailarlo. La capital británica, ahí, incluso los fines de semana hacen variedad. Ah, súper. Oye, Paquito, ¿cómo ves si nos echas así un palomazo? Un pues tanguito, sí, por favor. Lo que andas promocionando. Bueno, la verdad estoy promocionando a la patrona. La patrona. Como bien dice la patrona, es tomar tus propias decisiones y de tu propia vida y continuar adelante, nunca detenerse, con mucha disciplina. Ese es el mensaje de la patrona. Y entonces, bueno, estamos haciendo todo el tour de medios y nos espera Querétaro. Ahora el 24 de marzo los espero a todos. Vamos a estar con presentaciones, conferencias de prensa y en todos los medios que nos quieran recibir, presentando La Patrona, que es una gran producción. Se grabó el video en Cuba, así que los invito en YouTube que lo vean, porque está increíble. Ya lo vieron en YouTube, en todas las páginas, ¿verdad? Sí, en todas las páginas. Para que vean La Patrona. En digitales, en Instagram, YouTube, en todos lados. ¿Y cómo está? ¿Como La Patrona, Natalia? ¿O? La Patrona, Natalia Ontiveros. Exacto, perfecto. Natalia Jiménez. Ontiveros. Ya pronto casaré con ella. Ese es un tema de también la canción de La Patrona. Sí, así es. Para que se lo cante ahorita aquí a Martita. Sí, no, vamos a cantar el tanguito, ¿eh? Ah, un tanguito. Yo pensé que ibas a cantarle a La Patrona. No, a La Patrona no, no me dejo todavía. Tengo que ver el video primero. Me parece muy bien. Entonces, ¿sabes qué pasó, Marquitos? Eso ya va a venir dos veces, la verdad. Sí, ¿verdad? Claro. Pero fue con Olegosí y Ventaja, totalmente. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque estaba allá y cuando dijo Argentina, y yo como amo a todos los argentinos, dije, vente, ahorita te pasa. Y resulta que se le olvidaron las pistas. No se olvidaron. Pero mira, fue un pequeño error. Cualquier gallo y cualquier gallinero canta. Así es. Claro. Así entonces, es. Pues vámonos con el tango, ¿no? El tanguito, ¿cuál? A ver si te gusta. Ay, me acompaña. Venga, un aplauso para Aña. Me acompaña. Claro. Me paro, Martita, porque si no, el aire no fluye. No me quito con él. Muy bien. Bueno, dedicado a todo el público y a ustedes que están aquí. Gracias por invitarme. Este se llama Tango Nostalgia. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a tu lado pronto me hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirte, ni llorarte, ni decirte que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas mortas de mi juventud. ¡Listo! ¡Vamos! Tantita no se sabe casi canciones argentinas, ¿sí? No. Tantita, aunque anduviste mucho tiempo por allá y no te aprendiste ninguna. ¡Ah, qué lindo! ¡Adivino! Porque digo, amo allá y allá...
Allá en Argentina, en Santa Argentina, se celebra la música, música tradicional, pero allá es Festival Latinoamericano del Folclore. Sí, claro. Como si fuera aquí la música tradicional mexicana. Así es. Entonces, cada año están haciendo eventos, e invitan todo lo que es en Sudamérica. Y me tocó a mí ir a representar a México. Ya sé que fuiste ganadora, así que sí, un aplauso para ella. También, claro, un aplauso. Representando a México, claro. Y le traje en primer lugar a México como así la representante es de la música mexicana. Así es. Entonces yo amo Argentina. Lo sé. La amo y de ahí ya me fui a todo lugar: Chile, Perú, Paraguay, todo eso. Salud. Pero no por eso. Cuando te di Argentina, que se venga. Que se venga. Pero quédate sentada para la próxima, ¿verdad, Marquito? Así es. Ya volvemos, cumplo. ¿Sí? Palabra. Okay, regresando a Querétaro. Ah, con razón nos dijo tu esposo que allá habías aprendido a hacerle unos tangos. Sí. O sea, lo único que aprendí. Hacerle unos tangos a mi marido, que para qué te cuento. Oye, Natalia, ¿quién es el autor de La Patrona? Se llama Yalitza Saldívar, es un cubano, él escribió. Ah, es pero bueno, escribimos en conjunto, un poquito él, un poquito yo, aparte de experiencias de vida. Doctora, sí, cambié un poquito. Ah, mira. Y entonces, bueno, nos juntamos. Pues aquí regístralos también. Ya está registrado. Acá, claro, bueno, imagínate. Sí, sí, claro. ¿Cómo es? Se la lleva. ¿Un pedacito de La Patrona? ¿Cómo es? Todo el mundo me critica y a toda hora comentan. Dicen de mí lo que saben y lo que no se lo inventan. Unos me llaman soberbia, otros creída y arrogante. Estar en lengua de la gente me resulta estimulante. Porque si todos hablan constantemente es porque no salgo de su mente. Deprimente, debe causar mucho dolor reconocer quién es la mejor. Disculpa, pero no tengo la culpa de ser la reina, la patrona, cuando nací traía puesta la corona. Ahí está la patrona. Muy bien. Muy bien, rítmica, ¿eh? A pesar de que te las has echado así a capela, sabrosito. Pues luego se ve ya que viene la artística aquí en la Ciudad de México. Ya estamos en eso. Comenzamos en diciembre el tour de medios. Terminamos el 22 de diciembre, me fui con mis hijos, que les mando un besito, bueno, uno me acompaña, que también es cantante y actor, y mi nena de 3 años, me fui a su casa, a Cancún, allá vivimos, a pasar la fiesta con ellos, y empezamos de nuevo todo el tour de medios, así que muy contenta, porque ya cumplimos 1,500,000 de views, así que... Ah, super. Qué bueno, 1,500,000 de views, sí, muy perfecto. Qué bien. No, pues ahí lo entiendes muy bien con este tema. Gracias a Dios, sí. Qué bueno. Así es. Bueno, pues ahí se ve que toda tu familia. ¿Qué más viene para ti en este 2020? A ver, cuéntame. Pues mira, viene algo que yo hago normalmente parejo a la música, que es hago muchas revistas. Entonces acabo de ir a Londres, llegué la semana pasada, hice Playboy Londres. Tenemos una propuesta de volver a hacer Playboy México, nos vamos a hacer Playboy España y Croacia. Y bueno, todo esto va de la mano con la música y representando a la mujer, que podemos estar en todos los planos. No voy a decir Italia, porque no. No, no, Italia no, ayer me avisaron. Ahorita ya cerraron. No, y hay que cuidarse mucho, hay que cuidarse mucho. Sí, hay que cuidarse. Como que es una mentira, no hay que cuidarnos ahorita. No, mucha vitamina C y agua caliente con limón. Sí. Ya, yo sé mi receta todas las mañanas. Pero bueno, eso es Natalia, y Natalia pues también, donde le invite para estar, es Natalia Ontiveros Oficial, es en Facebook, Nato Ontiveros Oficial en Instagram, y YouTube Natalia Ontiveros, y en todas las plataformas digitales. Ok, bueno, pues ya lo vieron ustedes, cantar, hay que seguirle en todas sus páginas, porque realmente está muy guapa. Gracias. Canta precioso. Y trae una trayectoria, pues, para que contamos, ¿verdad? Muchas gracias. Toda la familia. Ustedes ya escucharon y los invitamos a que lleguemos pronto a los 2,000,000 de views. ¿A los 2,000,000? Ahí en La Patrona, en YouTube. Dele like. Claro. Claro que sí. Muchas gracias. Te agradezco mucho la entrevista, Natalia. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, que me invite, que me vuelvan a invitar. Pero ya con pistas. Claro que sí. Ya con pistas. Un beso grande a todos los televidentes de este programa y a los radios escucha. Así que muchas gracias. Y a ti por invitarme, querida. Gracias. Gracias, nos vamos a un pequeño corte. Estamos en www.radio.com, en la transmisión por el canal de GR Medios, Énfasis Radio y Radio Expresión México. Regresamos en tu programa Estrellas de la Anda. Gracias. Y bueno,
pues regresamos en el programa Estrellas de la ANLA que conduce mi compañera. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? María Sánchez. Sandra Viejo, presidenta de la música tradicional mexicana de la Nacional de Actores. Fausto Alvarado, también es vocal de Carpa y Circo, también de la Asociación Nacional de Actores. Claro. Yo soy Marco Antonio Rodríguez Hernández, director de Grupo Radiofónico y Medios. Dije, ya se me olvidó también. ¿Sí? ¿Cómo me llamó? Sí, nuestra productora Marta Hernández Martínez. Pero, ¿no? Si Rani, el nombre también. De su esposa, le damos. A... Ahí sí va a tener problemas. Ahí sí va a tener problemas. ¿Cómo se llama nuestra directora de aquí de Estrellas de Landa? Híjole, se olvidó. ¿Cómo se llama? Martita Hernández Martínez. Vale, vale. Bueno, venga un aplauso para este programa tan hermoso que es Estrellas de la ANLA con grandes figuras que se van a presentar este día. Y hoy tenemos a otra gran estrella con nosotros, Sandita, y nos va a cantar el tema de Novillero. Fíjate. ¿Te parece que me lo presentes? ¡Claro! ¡Ay, no! ¿Cómo no es un gran amigo? Fíjense nada más lo que es. Él ya hizo una carrera. ¿Ya lo oíste, mi amor Chapa? Él ya hizo una carrera de médico, de dentista, ¿verdad? Sí. Y a pesar de eso ha hecho muchas cosas, porque tiene teatro, tiene muchas cosas, pero ahora se está dedicando a la cantada. Todo el mundo se va descubriendo y ahorita lo van a escuchar ustedes. A Héctor Laguna. ¡Échale, Héctor! Con el tema de Novillero. ¡Échale, Héctor! Un domingo en la tarde se tiró al ruedo para calmar sus ansias de Novillero. Valiente, despliega el capote sin miedo, sin miedo a la muerte. La Virgen te cuida, te cubre su manto, que es santo mantón de Manila. Muchacho, te arrimas, lo mismo en un quite gallardo que en las banderillas. Torero, quién sabe si el precio del triunfo lo pague vía tu sangre. Pues de una vez que nos regale otra. ¡Otra y una vez! ¡Aplausos! ¡De una vez! ¡Otra! ¡Que le echen al otro toro! ¡Que le echen a uno de 600! Espero les guste esta hermosa canción. Me hizo famosa Carolina.
tus errores me tienen cansado, porque en nuestras vidas todo ha pasado, porque no me has dado un poquito de ti. No, porque con tus besos no encuentro dulzura, porque tus reproches me dan amargura, porque no vivimos lo mismo que ayer. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia, yo disfruto aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor de ayer. No, y aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. Tu vida nunca te vuelva jamás. Porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor de ayer. No, y aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro y está terminado, no me pida nunca que vuelva jamás. ¡Bravo! Hazte el favor de acompañarnos. Haznos el favor de estar en esta mesa para platicar un ratito contigo. Oye, felicidades, Héctor. Oye, muy buenas tardes. Sí, hombre, estoy bien sorprendida. Pues yo te conocí en la otra faceta, oye. Pero ahorita me dejaste con la boca abierta, ¿de veras? Bueno, espero que haya sido por una buena impresión, ¿verdad? No, oye, si así ves a tus clientes acá cuando estás sacando muelas, con esa euforia de cantar, con ese amor de gran doctor de ahí, qué bárbaro, ¿eh? Pues aquí tratando de hacer lo mejor que se puede las cosas, ¿no? ¿Y cómo te descubriste? O sea, ¿verdad? Cuéntanos, ¿cómo nació pues este gusto por la música, pues, sin cantarla? Desde los 11, 12 años en clases de piano, posteriormente un poco de guitarra, cantar canciones de Oscar Chávez, que yo era fan de Oscar Chávez. Chava Flores. Chava Flores, luego tomé unas clases de arpa, jarocha, arpa paraguaya. Todo un artista. Y después clases de bel canto. Ah, con los aires de Bel Canto. Y las obras que pones también. Ah, bueno. También dirige. Algo de cri-cri. Cri-cri. Canciones de cri-cri. Tiene muchas cosas. Canciones de cri-cri. Es un buen. Oye, Héctor, entonces, por lo que estoy viendo, bueno, eres un artista nato. Sí. Y lo que viene después, que eres dentista, decía Santita, eres. Sí. Yo creo que ese es el hobby entonces, ¿no? No. Porque digo, tenemos como todo un profesional desde pequeño, tocando instrumentos musicales, estudiando todo esto. Entonces pareciera que pues el hobby es la carrera profesional, ¿no? Sí, para que veamos los amiguitos, pues hay que estudiar, porque miren. Pero ¿saben lo que le digo?
Ok, tú hiciste tu carrera, pero no cantabas profesional. No. Bueno, no, no, luego no, te pusiste ya que tú... Pero yo con todos esos estudios que tú... No, sí, pero la pregunta es esto, fíjate. Después de que ya hizo su carrera, se casó, tiene sus hijos, porque es casado, ¿eh? No es que estás soltero, ¿eh? Es casado. Soy soltero, ¿eh? No, es casado, ¿eh? Es que yo lo admiro a él, porque fíjate que él hace varias de cri-cri. Se me hace que su esposa ahí... No, cállate. Dame tú a tu esposa a dirigir para que... Mira como tú tienes un puntito. Ya tu esposa es actriz, es cantante, sus niños, su secretaria, tú vas a hacer esto. Y allá, tú también... ¿Sí o no? Sí, te mira, pues, sí. No, uno tiene que echar mano de lo que se puede. Hacer un productor y un director. Director y echar mano de todo lo que se puede. ¡Ah! Sí, hombre. Y, pero, ok, ya terminaste tu carrera, ya te casaste y todo, ya empezaste a hacer las obras de Chavarro y todo eso. Pero para mí ahorita es un descubrimiento, ¿eh? Porque no te había oído cantar. No, tú me conociste por lo de Chava Flores. Por lo de Chava, ¿verdad? Chava Flores es un homenaje a Chava Flores, monté algunas canciones y me gusta representar cada una de ellas. Sí, sí. Ah, mira, y los músicos que me acompañan, sí, los disfrazo de acuerdo a la temática. Todo va a ser, todo. Entonces, y por ejemplo, lo de Cri Cri, disfrazé a los músicos de animalitos, sí, al pianista, al flautista. Ah, caray. Bueno, yo al doctor ya le había escuchado ahí, en la plaza de Tanzón, Colina del Campo. Cierto, estoy diciendo, pues maestro, es un orgullo. ¿Sabes qué, Marquitos? Todo aquel que Dios nos da un don, no descansamos. Mira, yo bailé clásico, bailé regional, me estudié piano, toco órgano, toco piano, me acompaño con guitarra, canto y me recibí actriz. Entonces, es una es algo que nos nace, ¿verdad? ¿No es cierto? No, yo no. Usted nada más toca. Yo toco la puerta de la casa de mi novia y no me abre. No toco nada. Bueno, pero sí, casi todo lo que sabemos, como él dice, toco esto, es cierto, ¿eh? Nadie puede dejar. Ah, bueno, pero hay una cosa que sí. Y en la vida no dejamos de estudiar nunca. Sí, ¿eh? A ver qué haces. Fui a tocar a una puerta, allá en un monumento que hay que se llama Bellas Artes. Toqué, ¿y qué crees? Que sí me abrieron. Pues tenías que pagar el boleto, ¿qué? ¿Por qué? No, pues ¿a dónde fuiste? Tuve el orgullo de trabajar en 1994 en Bellas Artes con mi espectáculo de las botellas musicales. Porque también toca las botellas. Fíjate que aquí me hizo el favor de llevar el Día del Niño, ¿verdad? A la estancia infantil, ahí en la demanda, me hizo yo a favor de llevar el cri-cri, ¿no? De todo. Hicimos un programa, los niños estaban fascinados. Ya nomás nos faltó a la casa del actor, pero vamos a ir a la casa del actor también. Primero digo. Claro, si Dios no lo permite, porque todo aquel, el enfermo se cura con medicina, con amor y con alegría. Héctor, cuéntame, por ejemplo, ¿quién es Héctor cuando es el profesionista y quién es Héctor cuando es el cantante? Bueno, pues lo que puedo comentar de como dentista, que esta profesión es lo que me ha dado la oportunidad de dedicarme a otras áreas. Es mi modus vivendi. Estoy muy agradecido con esta profesión. Es el mecenas de los demás. Sí, exactamente. Y gracias a mi profesión puedo dar educación a mis hijos y es con lo que puedo dar este gusto de estar cantando. Claro. Es el que me provee los medios para poder realizarlo. Pero ya vi por qué si tienes éxito en el ambiente artístico, dejas a la gente con la boca abierta porque eres dentista. Para que les dejen no bailar. Doctor, mañana no me sacas. Pero ¿qué representa para ti colgarte ese traje? Pues, echarlo, el sombrero, estar enfrente del público que te está escuchando, pues para viéndote. Es muy diferente a que, bueno, al traerlo puesto.
¿verdad? Y a la bata blanca, ¿no? Al estar en otra profesión. Bueno, para empezar, pienso que cualquier profesión o a cualquier oficio o cualquier actividad que nos dediquemos, lo tenemos que hacer de la mejor manera, ¿no? Investigar, si uno no lo sabe hacer. Pero yo, al menos, cuando me he acercado a alguien para preguntar, que me asesore sobre cualquier tema, nadie me ha dicho que no, nunca. Entonces, en el canto o en la vestimenta, pues hay que preguntar y ir con el que sabe, ¿no? Para aportarlo lo mejor que se pueda, ¿verdad? Y se me hace muy interesante el cantar o empezar a cantar, por ejemplo, ahorita frente a las cámaras, que no hay tiempos fuera, como cuando se hace una cirugía, ¿no? Se inicia y no hay de que no se puede, sí se puede, sí se puede, tiene que resolver en ese momento, ¿no? Entonces, se me hace muy similar, si hay cierta adrenalina, pero voy a cantar la canción que ensayé, ¿no? No me van a poner otra canción que no es, algo así parecido, ¿no? En la cirugía, pues uno se prepara para ese momento y siempre hay imponderables, ¿verdad? Claro. A lo mejor aquí no hay una pista, se va la luz. Algo así, así es como yo lo podría comparar. Estoy medio loco, pero así se me imagina. Oye, ¿cuándo descubriste de que cantabas de chiquito? Ok, pero así agarro la profesión, siguen las dos, pero como cantante. Ahora me estás viendo como cantante de ranchero, un representante digno, bien vestido, bien cantado y bien todo. Pues empecé a tomar clases de canto y mi maestro de canto, César Millán, tal vez lo conozca, me dijo, oye, tú eres tenor, a ver, haz esto, y me puso varios ejercicios y vio que lo podía hacer. Entonces empecé a perfilarme más como tenor, estuve cantando canciones napolitanas, algunas áreas de ópera, y eso pienso que es muy buena base para poder cantar otro género de música, ¿no? Entonces, y cuando canté lo ranchero, me encanta este género porque pienso que es en el cual puedo expresar mejor mis sentimientos, puedo comunicar más. Perfecto. Espero que lo logre, ¿verdad? Pero esa, digo, yo me siento más cómodo. ¿Está bien, sí o no? Sí. No sé yo. ¿Se canta bien, sí o no? Sí. El público lo dice. Gracias. A usted, tu familia. Mi tía, mi abuelita, mi mamá, gracias. No, yo vi que les estaba dando De veras, yo te felicito, Héctor, porque me has dejado con el ojo cuadrado. Fíjate que yo el día que fui a la plaza de danzón con mi querida Lina del campo, te vi vestido, pero no te oí cantar, porque nomás fui así de tum, 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 pero ahorita que te oigo cantar, wow, de veras, mi respeto como médico, mi respeto como cantante, mi respeto como amigo y como algo que quiere la música mexicana. Te agradezco mucho esas palabras, que para mí son un motivo más para seguir en esto. ¿Y dónde te podemos localizar? ¿Dónde podemos tus páginas de redes sociales? Ya, no, pues, en Facebook, Héctor Laguna Contreras. En YouTube, Héctor Laguna y Héctor Laguna Contreras. Tengo dos canales, ahí me pueden ver los videos que tengo y también ahí localizarme. Mi teléfono, si gustan, lo puedo dar también. Sí, todo. Sería el 55 28 4321 76. ¿4321? 55 28 4 3 1 2 1 0 7 6. Ok, Héctor Laguna. Ahí también son las citas para ir a tocarse la abuela. No, a lo mejor ahí les podemos dar informes. Ahí no, ¿verdad? Sería otro teléfono, pero para cantar. Para cantar en este número. Oye, ¿y no quieres que también promovemos lo de Cricri, todo eso, ya que viene el día del niño? Bueno, por lo pronto ya tienes que estar conmigo con Cricri, con Chava de Flores. Sí, muchas gracias. Y lo invitamos para lo de Chava de Flores también. También. Y para lo de lo Cricri también. También. Que nos traiga su gente. Pues sí. ¿Ya viste? Ya quedas comprometido, ¿eh? Pero ahora sí, con pechecitas, porque luego. Aquí tenemos tantos compañeros que están en la lista. Sí, yo entiendo. Ok. La primera del tiempo. Sí, cómo no, con todo gusto. Nos hablamos.
Si me llamas, con todo gusto estoy por acá. Felicidades. ¿Y el teléfono del consultorio, doctor? ¿Es? ¿O eso lo dejamos para el siguiente programa? Como gusten. No, de una vez, para pasarte bien la factura. Ok, bueno, perfecto. No, pero si tenemos casa llena, mira, mi hermano querido está aquí. Todos. Ok, bueno, es la clínica Maxidenta en Chalco. El teléfono es 5975-0720. Atendemos a niños, a papás y abuelitos. Ya está ahí. Ya, comercial completo, ¿eh? Comercial completo. Así es que ya saben, ¿eh? Aquí, doctor Laguna, el gran cantante y médico. Te agradecemos, gracias. Muchísimas gracias su atención. ¿Algo más que quieras agregar? A ver, una foto aquí para que. Pues agradezco su invitación. Para mí es un placer cantar y más con ustedes. Gracias. Vamos a un pequeño corte. Estamos en www.radio.com, énfasis radio, Radio Expresión México. Regresamos en su programa Estrellas de la Anda. Gracias. Y bueno, regresamos en tu programa Estrellas de la Anda, que conduce mi compañera Santa Oviedo. Santa Oviedo. Fausto Lorado. Y servidor Marco Antonio Rodríguez. Recuerden que desde el café de los actores. Ya lo aprendió. Desde el café de los actores los esperamos los martes de 1 a 3. Oye, qué rico café hay aquí, ¿eh? Sí, la verdad sí está muy sabroso. El pastel, los pasteles. De lote. Qué barbaridad. Y a precios de veras muy económicos. Y el buffet, ya ni se diga. El buffet está, pero. ¿A 50, cómo? ¿69? A 69 pesos. 69 pesos con agua, café y postre. Fíjate, y su postre, ¿verdad? ¿Eh? Nombre, y una atención desmedida. Venga usted aquí, estamos enfrente de la Anda, en el café de los actores. Así es, y continuamos con más estrellas aquí, Santita. Y ahora tenemos con nosotros al licenciado Rogelio Fernández, que lo hemos tenido aquí con nosotros, nos ha estado platicando pues cosas precisamente de su profesión, pero ahora ya se volvió empresario. Ándale. Por favor, presentale también a tus socios. A ver, tus socios. No se oye, a ver, vamos a ver. Lo enciende, pero. Ya se le apagó ahí. Está apagado. Bueno, ahí está. No, licenciado. Ok. Gracias, buenas tardes, gracias, Marco, gracias, Santita. Ay, yo dije, ya se la siempre, siempre, bueno, recibiéndonos. Es un placer, gracias. Un saludo para todo los televidentes y los radioescuchas. Bien, pues el día de hoy traigo aquí a mis amigos, socios, al señor Oscar Ortega y a la profesora Patti Caudillo. Nosotros hicimos un suplemento alimenticio hecho a base de productos orgánicos, plantas, vegetales, etc. Y venimos a presentar el día de hoy, se llama Cell Natur. De hecho, Marco y Jerry Medio nos hizo pues, el honor de estar ahí en Tepozotlán el día 9 de noviembre del año pasado, digo, ya vamos para 4 o 5 meses de que salió realmente al mercado, y estamos muy, muy contentos con los logros que hemos, pues que estamos teniendo. Y bueno, pues le voy a dar la voz, el uso de la voz a nuestro director, al señor Oscar Ortega. Hola, Oscar, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Bueno, pues aquí nuevamente estamos. Primero, pues agradeciéndole que haya estado allá en Tepozotlán, espero que haya sido bien atendido por allá, de aquellos lados. Y bueno, el día de hoy, pues nuevamente nos venimos a presentar con ustedes con este gran suplemento que es Cell Natur. Consiste en tres productos: es un antioxidante, una fibra y un potencializador que es la cúrcuma. Oh, hombre, qué barbaridad, estamos viendo esto, señor Oscar, qué barbaridad, todo lo que se está trabajando con todo. ¿Nos puedes describir qué es la función que tiene cada uno de ellos? Mire, uno de ellos es la fibra y es un potente desintoxicador. Desintoxica el organismo, valga la redundancia. Está hecho a base de plantas mexicanas, entre ellos la jamaica, linaza, fibra de manzana. Preocupados siempre por la salud, sobre todo en el caso de ellos que tuvieron problemas de salud, diabetes y demás complicaciones que se dan con esta enfermedad y con otras. Llegamos a quienes se llegó a la determinación, número uno,
de combatir las enfermedades desde su raíz, tratando de ayudar con este auxiliar. Y número dos, darles puente de trabajo a personas con discapacidad, en este caso con discapacidad visual, porque pues vemos que en una sociedad que es poco incluyente en ese sentido, no nos gustaría que ellos estuvieran pidiendo economía en la calle. Es una nueva forma de vida y se abrieron las puertas para esto. Para cuidar la salud se está ofertando este auxiliar para que la salud mejore y que sea sin problemas por la situación de los toxinas que hoy comemos en nuestros alimentos. Le cedo la palabra a... Unas cosas naturales, ¿eh? Rogelio, la conferencia de prensa que tuvimos ayer, que empezó plan el día, bueno, en noviembre del año pasado, precisamente nos mencionabas algunos de los beneficios que tiene, pues, estas plantas que, bueno, vienen combinadas, este suplemento alimenticio, y que incluso algunas personas que tenían diabetes se habían curado. Cuéntanos acerca, pues, de estos beneficios que ya son palpables, porque algunas gentes ya lo han estado usando, e incluso pues viene directamente de un laboratorio, que eso es una parte fundamental, porque pues viene realizado con estudios. Bien, primeramente quiero aclarar al auditorio que es un suplemento alimenticio, no es un medicamento, ¿no? O sea, haciendo precisamente énfasis, sí ha beneficiado a la salud de muchas personas, e inclusive a algunos de ellos sí los ha aliviado. No quiero yo utilizar la palabra cura, porque efectivamente no se trata de un medicamento y no quiero confundir a la gente. Sin embargo, yo me atrevería a decir que en el caso de las personas diabéticas les ha apoyado a disminuir lo que es los niveles de glucosa. Inclusive mi padre es uno de ellos, y bueno, pues está, no es correcto que yo lo diga, sin embargo yo que lo veo, que constantemente le ha disminuido glucosa. A mi madre, que es una persona de 75 años con cabello blanco, tú la tuviste lo que tenía que conocerla, Marquito. Así es. Y ella ya le está saliendo el cabello negro y está muy enojada porque dice, yo llamaba mis canas y resulta que ya el cabello ya sale negro, ¿no? Ya lo oyeron. Exacto. Entonces, de hecho, muchas personas los están apoyando en su salud. Este suplemento lo que hace, la combinación de los tres productos que ya tuvieron a bien comentar la profesora Patti, lo que hacen en su conjunto es llegar a los partes de nuestro organismo que realmente lo necesitan. No es decir que yo diga, me lo voy a tomar porque tengo, no sé, a lo mejor ácido úrico. Si me lo tomo y no me funciona para el ácido úrico, a lo mejor va a decir no funciona. Sin embargo, nuestro organismo, y lo sabemos, es sabio, es una creación perfecta de Dios, y las plantas y los vegetales van a llegar a donde realmente el organismo lo requiere. Entonces es fabuloso, porque a todo mundo, los que hemos estado consumiendo, nos está apoyando en lo que realmente requiere. A mí, por ejemplo, me ha dado bastante energía. Yo me agotaba ya a las 2, 3 de la tarde, estaba yo muy cansado, y me ha apoyado para disminuir triglicéridos, colesterol, etcétera. Entonces, es fabuloso. Sí, oh, pero también les quiero dar también el uso de la voz aquí a los compañeros para que pues también nos mencionen realmente cuáles son los beneficios que ellos han observado. Oscar, tú también ya tomaste pues este suplemento alimenticio. Dinos los beneficios que ha generado en tu cuerpo este suplemento que se llama Cell Natur. Bueno, recomendación 30 años más. la verdad es que sí. Yo tengo el problema de la diabetes. Mi diabetes médicamente es muy necia, muy descontrolada, y pues. Pues así eres tú, ¿cómo quieres que sea tu diabetes? No, la verdad es que está bien. De hecho, los doctores se quedan sorprendidos porque había otras insulinas muy, según esto, la última maravilla, no quiero dar comerciales. Ajá. Pero ninguna daba resultado. O sea, lejos de bajar los niveles de azúcar, ajá, me lo subía, ¿no? Entonces ahorita con Senatu estoy ya manejando ahorita niveles de 98, 100, 120. Ah, mira. O sea, y la verdad, te soy bien honesto, no guardo dietas, ¿eh? ¿No? O sea, la verdad, digo... Yo sí las guardo, ahí... Sí, bueno, sí, en el cajón.
pues trato de comer lo que mi organismo va pidiendo. Pues sí, él le he bajado mucho también a lo que son tortillas, pan y demás, ¿no? O sea, también pues me tengo que ayudar a mí mismo. La presión arterial, pues también en muchos casos ayuda a liberarla. Tengo gente que ha probado el suplemento alimenticio, tenía por ejemplo niveles de 140, 100, casi 150 de presión arterial, y con Senatur se ha nivelado bastante bien. Obviamente, pues también hay que seguir las recomendaciones de los médicos, ¿no? Claro. Pues ya nos platicaron mucho de la maravilla, ¿y dónde lo encuentro? ¿Dónde lo consigo? ¿Cómo está? ¿Quién tiene? Bueno, ¿dónde consiguen? No sé. No, la pueden conseguir directamente con nosotros. Tenemos una página, uh-huh, que es www.cenatur.com. Ahí la pueden localizar también. Así como de cenar, cena. Así, C de célula. Natur de, bueno, natural. O sea, Cenatur. Cenatur. Oye, ¿por qué no dices, Pati? Estaba viendo todos los ingredientes que tiene, qué barbaridad. Digo, realmente que antes la medicina era prehispánica y ahí era a base de raíces y a base de cosas. Y ahorita estamos nuevamente usando mucha cosa de natural, como son las plantas y eso. Y realmente sí, lo que está diciendo aquí Oscar, de que hay gente que no sabe. Y cuando descubre, dice, wow, yo no veía, ahora veo, o yo no hablo, o yo no tenía cansancio, ahora ya no lo tengo. Entonces digo, yo estaba viendo todo lo que tiene ahorita, no, hombre, está increíble. Exacta, déjame decirte, con todo respeto, que no es todo lo que está aquí. La fórmula está protegida, obviamente, porque tenemos el permiso de Cofepris, no podemos anunciar todas las maravillas que tiene, y se le ha tomado la parte más importante de cada planta. Retomando lo de nuestras abuelas, precisamente, y sabiendo que el medicamento actual alópata te ayuda a una situación pero te perjudica a otra, en eso caíamos, en que le perjudicaba mucho, llegó a perjudicar muchísimo la vista de don Oscar, independientemente de la enfermedad. Y déjenme decirles que efectivamente trabaja de acuerdo a cada organismo, y si usted lo necesita para el riñón, le va a ayudar al riñón, porque esa es otra característica. A lo mejor vamos al médico y lo que me dolía era el hígado, pero resulta que lo que estaba mal era lo que curó con el riñón. Entonces, la ventaja del producto es que además va tomado con el medicamento que el médico ordene. Cuando todo esto entra al organismo, el mismo producto te limpia todo, incluso lo alópata. Y no es dañino. Exactamente. No es dañino. Y de las mismas plantas absorbes hasta un 98%. Y te queda el beneficio hasta más de 24 horas. ¿Qué hace? Rápidamente. Imaginemos que esta es una plataforma donde está nuestro organismo y tenemos X o Z enfermedades por la misma situación de la alimentación, del estrés y de lo que tenemos. La fórmula actúa en tres situaciones. Son dos cápsulas y unas gotas. Se toman antes del desayuno y entra por debajo de tu organismo, y todo aquello que necesites te va a ayudar poco a poco. Hay personas que incluso regeneran. Muy importante, tenemos tres órganos muy importantes en nuestro organismo, pero nos olvidamos del tercero: corazón, cerebro y hígado. El hígado maneja 5000 funciones y es algo que nos olvidamos. Entonces, en cada persona va a actuar de manera diferente. Es sorprendente. Limpia la célula, además la nutre y la regenera. Eso es lo más importante. Tiene dos palabras que también rescatamos de nuestra lengua náhuatl, que es Mixtelehuan Momoztla. ¿Qué significa Mixtelehuan? Que quede Momoztla. Salud diariamente. Ajá, Momoztla está bien. Sí. ¿Salud qué? Salud diariamente. Diariamente. Salud diariamente. O salud para todos los días. Para todos. Eso quiere decir Mixtelehuan Momoztla. Tenemos derecho a nuestra salud. Y poco a poco los médicos van a ir retirando medicamentos. Muy importante, si estamos tomando medicamentos, no lo debemos dejar, porque no somos quien para decir que lo retire. Claro, y yo la debes usar paulatinamente. ¿Y esto lo puedes tomar? Es más, la cúrcuma está en gotas, directamente en la lengua, 5 gotitas. Si está muy fuerte, la puedes aguantar mejor, porque va al torrente sanguíneo, va a la linfa,
y es una maravilla circulando por nuestro organismo. Imagínate que es una situación circular, como el aparato circulatorio. Así claro. funciona y esto te va a ayudar día con día. Hay cúrcuma para más de un mes. Vale. Te la puedes tomar también líquida, en líquidos, sea calientes, sea fríos, en lo que gustes, bebidas alcohólicas, no, obviamente. Y si se te olvidó tomártelo antes del desayuno, te lo puedes tomar después, te lo puedes tomar a mediodía, y no importa esta situación. Lo importante es que te quieras y que desees de alguna manera, de una manera natural, rescatando nuestras propias. Ya está mercado y toda la cosa, ¿verdad? Ya está aprobado, le cura, le ha ayudado a las personas desde una gripe hasta situación renal. Mi padre cuenta con un solo riñón. Trabajaba al 15%, estaba esperando en qué momento le tocaba irse. Ajá. Y hoy me dice, cuando se termina, cuando me lo vuelves a traer, porque tiene una energía. Ay, 75 verdad. Años el señor y sigue trabajando como no, si lo creo. Te ayuda de sí, lo creo. Sí, lo creo. ¿Dónde nos dicen cuándo y por qué trabajando? Oye, lo que te iba a decir, una pregunta también, porque al público le interesa mucho escuchar. ¿Es económico o es caro? Bueno, si... ¿O va variado? Según tu salud, no sé. Si tomamos en cuenta lo que, los beneficios que van a generar. Lo que cueste, ¿verdad? Sí, lo que cueste. Pero más o menos... ¿Tu salud cuánto cuesta, Santita? No tiene... ¿Es barata o es cara? No, muy cara. Entonces, yo creo que... No, pero sí, bueno, para que lo oiga la gente, pero nosotros, a la página y ahí está. Exactamente, se metan en las páginas para ver todo lo que ya se puede hacer. Bueno, a lo mejor dar una promoción o algo, a ver. Bueno, en la página de Facebook su precio normal es de 1.800 y tenemos una promoción vigente de 1.500, pero bueno, así como ustedes nos han ayudado a darlo a conocer, vamos a ponerlo en por esta única ocasión y por 15 días solamente para el público de ustedes. A partir de hoy. Así es, a partir de hoy vamos a ponérselos en 1.300. Me gustaría, si me permiten, dejarles varios teléfonos. El mío, que es 55 27 73 16 84. El de una servidora, que es 55 61 09 50 92. Y el mío, que es el 55 23 80 59 94. Yo aquí quiero tomar la palabra en el aspecto de que como preguntaba ahorita la señora Santita, que si es caro o es barato. Yo creo que ahorita Marco, un poco bromeando, le hizo la pregunta, ¿cuánto vale tu salud? Yo creo que los seres humanos no nos hemos educado o no somos conscientes de que invertir en nuestra salud y en nuestra educación simplemente no tiene precio, porque es la forma de trascender. Generalmente invertimos luego en otro tipo de situaciones que, pues sí son placenteras, pero a lo mejor no son tan sanas, y bueno, ahí sí invertimos mucho dinero. Y la salud yo creo que no tiene precio, y lo que nosotros invirtamos en nuestra salud, pues va a ser bueno, porque si de verdad nosotros nos amamos y queremos nuestro cuerpo y queremos a los demás, vamos a protegerla, vamos a cuidarla. Este suplemento, la verdad, digo yo, viendo las propiedades que tiene, realmente es un suplemento que yo lo equipararía a un medicamento, por todas las bondades que tiene, por todas las personas que ya están viendo beneficios en su salud. Y bueno, yo creo que invertir en nuestra salud sí vale la pena. Hay que hacer el esfuerzo, y yo los invito a todos los amigos que nos están escuchando y que nos están viendo a través de este medio, de GR Medios, y las páginas también de este programa, para que se pongan en comunicación con nosotros y les demos un poco de mayor información, porque bueno, sé que ahorita es pronto, es rápido, pero si gusta mayor información, se las proporcionamos. Inclusive también nosotros luego damos más pláticas en algunas cafeterías, en algunos auditorios, y bueno, vamos a hacerle llegar aquí a nuestros amigos de Estrellas de la Anda las fechas y los lugares para que nos hagan el favor de difundir, porque creo que la salud no tiene precio.
Claro. Eso es. No, una pregunta. Esta cajita, ¿para cuánto tiempo aguanta? ¿Quién nos dice cómo tomárnoslo? Si hay que ir a alguna consulta. Sí, se los comento. Este tratamiento es para 30 días. La cúrcuma, que es el líquido, aquí me voy a tomar la molestia de darles algunos folletos, de regalárselos sí, para que puedan observarlo directamente. Se recomienda tomar de la siguiente manera: el antioxidante y la fibra son cápsulas. Entonces nos vamos a tomar una cápsula de cada una antes del desayuno y 5 gotitas vía sublingual de cúrcuma. Si la cúrcuma es muy fuerte para nosotros, lo tomamos de 10 a 11 gotitas en cualquier líquido que queramos. A la primera semana, la cúrcuma se toma en la mañana, a mediodía y en la noche, antes de los alimentos, la primera semana. De ahí en adelante, las semanas restantes van 2 en la mañana, 2 cápsulas en la noche, 5 gotitas de cúrcuma en la mañana, 5 en la noche, o 10 gotitas de cúrcuma en líquido en la mañana y 10 en la noche. De esa manera es como lo vamos a tomar, y nos dura el tratamiento perfectamente para 30 días. Pues les agradecemos mucho el que... Sí. Perdón, sí, la interrupción. No es nada más para las personas que estén enfermas. Aquí nosotros tuvimos la oportunidad de encontrar la fórmula por las enfermedades que veíamos cercanas a nuestra familia. Sin embargo, también la pueden tomar personas que están sanas y de verdad que se van a regalar una calidad de vida mucho mejor. No se les va a alargar el tiempo de vivir, pero va a ser de calidad. La verdad es que levanta mucho y no me gustaría ya platicar más, sino invitarlos a probar. Pues agradecemos mucho, Pati, Oscar, Roger, que nos hayan traído toda esta información de Celnatur, y vamos a quedar pendientes en un próximo programa para que nos digan también, porque vemos que también ya están apoyando a deportistas, incluso así deportistas es, ya se lo están tomando, así entonces es, que nos vengan a contar cómo van estos deportistas. La reacción que tienen. Que ya están, y si nos los pueden traer, para que ellos mismos digan los beneficios que han sentido. Claro, un testimonio de algunos. Entonces, ¿qué queda abierta la invitación? Que no vayan a los Juegos Olímpicos. Para una futura entrevista. Pero ya oíste lo que dijo acá Oscar, que ya de joven, yo 15 años o 20 años. Sí, tantita. ¿Verdad? Pero también así es muy importante que también los deportistas que claro, son de alto rendimiento. Pues yo creo que nos digan, un buen naturista lo puede usar todo el mundo, ¿eh? Sí. Bien, yo nada más ya para terminar, porque sé que el programa, bueno, hay muchos invitados. Quiero hacer mención que efectivamente tuvimos la oportunidad de apoyar, de patrocinar a este joven deportista que en estos momentos está en Tailandia, y bueno, él desde las primeras tomas sintió esos beneficios de mayor energía, se sentía más ligero, y bueno, y efectivamente gracias por la oportunidad. Lo vamos a traer de acuerdo también a los tiempos de él, porque es un deportista de alto rendimiento, ahorita va por su quinto cinturón en disciplinas de artes marciales, y bueno, Muay Thai, no sé, y bueno, vamos a buscar la posibilidad también de traerlo. Muy bien, gracias. Bueno, pues los esperamos, les agradecemos mucho, vamos a un pequeño corte, estamos en www.radiopit.com, en nuestra transmisión por el canal de GR Medios, Énfasis Radio y Radio Expresión México. Regresamos en el programa Estrellas de la ANDA. Gracias. Y bueno, pues continuamos el programa de Estrellas de la ANDA, que conoce mi compañera Santo Oviedo. Ya se lo aprendió, que tomó Celnatur. Exactamente, ya me tomé Celnatur. Y ahorita acabo de rejuvenecer y la memoria está al 100. Un servidor, Marco Antonio Rodríguez, te trae su programa de Estrellas de la ANDA desde el Café de los Actores. Y seguimos con más estrellas para cerrar este programa. Con grandes tenores, tan claro. Jóvenes tenores, soprano, ligero, no sé. ¿Tú qué eres, soprano? Tú eres tenor, ¿verdad? Yo soy tenor. Oye, a Martita y a mí no nos dejaron los muchachos. No, pero será por algo que los vieron ustedes. Bueno, ni modo, pues es la suerte. Vámonos. Ahí le vamos a decir cómo estamos la otra semana, ¿verdad? Así es. Bueno, pues ahora. Vamos con Christopher. Con Cristo. Júrame. Júrame, Santita. Por favor, Christopher. Un aplauso para Christopher, por favor. Es bien tenor, Santita. Christopher.
el porqué tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti y estás contenta, no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que puedan recordarte otra persona. El cariño que te di. Bésame con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Cuando estoy cerca de ti y estás contenta, no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que puedan recordarte. Más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Sobras la amargura
estoy sufriendo por ti. Christopher, qué voz es sota, qué bárbaro, qué bárbaro. Ahorita platicamos. Ahora vamos a tener a otra gran cantante. Mujer. Fabiola. Venga, el aplauso para Fabiola, una gran soprano, ligero coloratura. Porque lo primero las mujeres, primero Christopher. Y vamos a tener la de Fabiola. Íntima. Ah, caray. Íntima. Venga, el aplauso, por favor. Un aplauso para Fabiola. Los morenos tiempo.
y si tú me lo pides, mi vida y mi cielo también te daré. Y muchos más, Plácido Domingo, todos ellos, y muchos allá de italianos, todos rompían los cristales. Cuando tú estabas cantando, que se rompe una casa. Era más pesado. Sí, sí, cierto, ¿eh? Ni modo, el café de los actores te va a pasar la factura del vidrio que acabas de romper. Se rompió, no, no fue vidrio, fue una taza, y tú sabes que las tazas son gruesas. Y la rompió. Y esto que estaba calentando. Y esto que estaba calentando. Oye, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 26 años. 26 años. Y ya cantando profesionalmente. Sí, yo, sí, ya. Bueno, aún sigo estudiando, pero... No, eso nunca deja de estudiar uno. Sí. Sí, no. Eso nunca se... ¿En dónde estudiaste, perdón? Sigo estudiando en el Conservatorio de Música. Ay, qué bien. ¿Con quién es tu maestro? Ahorita mi maestro se llama Fernando Lobos. Lobos. Yo estudié con Fania Nitú ahí en el conservatorio también. Pero pues yo me quedo rancherito. Ay, sí. Oye, qué bárbaro. Fíjate, corta edad, con esa vocesota. No, hombre, qué bárbaro. Porque hemos tenido grandes tenores aquí en México. Un Plácido Domingo, un bueno, pues infinidad. Tenemos uno que no me puedo acordar que es joven, pero también de una voz increíble. ¿Y tú, Fabiola? Yo estudié en la Escuela de Bellas Artes de Tultepec. ¿De Chapultepec? No, de Tultepec, en el Estado de México. Tultepec. Ah, mira. Hay cultura allá de... Bastante, sí, es un pueblo musical completamente. Ajá, ¿y qué tiempo tienes ya cantando? ¿Tú eres soprano ligero? Yo soy soprano lírico ligero. Lírico ligero, ¿verdad? Sí. Híjole, no, pues, pero ese agudo que diste, también se estaba rompiendo ahí los vasos, oye. Déjame aclararte una cosa. Ellos dos cantaron bien porque yo los acompañé al piano. Oh, sí. Sí, tú no viste. Sí, ya mandaron así que eras un liberache. No, porque no viste. No, ustedes no vieron, cómo estaba tocando. Sí, hombre. Sobre todo con Fernando, ahorita no. Sí. El piano lo estaba tocando maravillosamente. Aquí Pau Alvarado. Pero a ver, ¿tú qué onda? ¿Y tú, Fernando? Yo soy igual tenor lírico. Lírico. No, bueno, pues esta pieza es
es bellísima, del maestro Esparza. Pues claro. Este, el piano suena magistral en este vals. No, no, el piano lo estaba echando a perder ahí. Sí. Oh. Y obviamente digo, este, lo hemos estado platicando con usted, este, toda la música mexicana, este, obviamente es bellísima, ¿no? Pero los valses mexicanos que tenemos aquí sobre las olas. Sobre las olas. Que sí, María Elena. Sí, Alejandra. Alejandra. Son y se han interpretado a nivel mundial en voces de grandes tenores, ¿no? Este, los tres tenores llegaron a interpretar muchos de estos valses mexicanos. Y en particular este de Dime Que Sí es una pieza bellísima, ¿no? Fíjate que vamos a nosotros, este, ahorita Marquitos, Matita y una servidora, estamos viendo con el Senado, ¿verdad? De hacerle un homenaje a Manuel Alponce. Manuel Alponce. Sí, este, y yo creo que ustedes nos van a ir a acompañar para que canten ahí sus canciones, ¿verdad? Porque eso no es onomástico, es cuando falleció. Pero sí, por ejemplo, ahí con el maestro Manuel M. Ponce, que él también fue director del conservatorio, creo. Este, sí, él se iba a los pueblitos a ver todo lo que hacía. Sí, a rescatar la música. Oye, Fernando, te quiero hacer una pregunta. Este, tenemos Estrellita y muchas canciones del señor Manuel M. Ponce, pero me estaban comentando que yo quisiera preguntar, si lo voy a buscar en internet, que también él es el de las mañanitas, pero yo sé que no, él recolectó mucha música, pero ¿cómo está eso? Sí, este, precisamente él era un antropólogo musical, aparte de ser un gran músico, un gran compositor, este, hizo antropología musical él, y entonces se fue a recorrer a los pueblitos de todo México a rescatar esa música, conocerla, este, llevarla, y muchos de esos encontró que no sabían de quién era el compositor. No había una partitura, no había un arreglo musical, entonces no es que sean de él, sino que él las rescata y hace partituras. Las transcribe, hacer partituras, hacer transcripciones y lanza mucha música a transcripción ya escrita, partitura, para que se siga prolongando esa tradición musical. Como ninguna, ¿no? Fíjate qué importante es, de verdad. Entonces, sí, es importantísimo, saber esto. Exactamente. Que se haya nombrado el día Nacional de la música. Mexicana. Pues así, bendito Dios, así se va a llamar. Bueno, ya se llama, ¿verdad? Así es, el 24 de abril se va a celebrar el Día de la Música Tradicional Mexicana. Y no nada más hizo eso, sino que tiene zarzuela, ópera mexicana, sí. Bolero. Exacto. Hizo de grandes obras para piano. Fíjate que qué bueno que yo dijera que deberían de ser los productores, este, la vida de grandes actores, de grandes músicos, ¿verdad? Porque también eso, mira, por ejemplo, yo y muchos, y yo lo digo como yo, acabamos de ir a hacer un homenaje a Quirino Mendoza. ¿Sí saben quién es Quirino Mendoza? Sí, claro. Pues Quirino Mendoza. ¿No? ¿Quirino Mendoza quién es? Quirino Mendoza. No, pero fíjate, esta canción ha recorrido el mundo y estoy seguro que muchas veces, porque a mí me lo preguntarían, tampoco lo sabía, hasta ahora que le vimos hacer ese homenaje al señor Quirino Mendoza, que es de Xochimilco, fíjate, de nuestra mera, ahí de nuestro Xochimilquito, él es el autor del Cielito Lindo que ha recorrido el mundo entero. Así es. Claro. ¿Cómo le ha dado? Y también acabamos de hacerle otro homenaje, ¿sabes a quién? A este Garrido, no, es el Garrido, del que hizo las chapanecas. También no sabíamos nada de eso, quién era. Entonces, qué hermoso es que nosotros, los cantantes, sepamos un poquito de la historia de cada uno de nuestros cantantes, porque es muy importante para la niñez, para la juventud, para los grandes y para todos nosotros. Así es, por supuesto que es importantísimo saber la historia musical de México. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con la Sociedad de Autores y Compositores. Este, de hecho, también nosotros hace poco hicimos un homenaje al maestro Chava Flores. Chava. Y y una de las cosas que nos decían en la Sociedad de Autores y Compositores es que luego decimos tal canción de Alejandro Fernández, tal canción de... Así es. Exactamente. No, ellos son, a veces ellos son solo los intérpretes, y no conocemos quiénes son los autores. Entonces es la importancia de reconocer quiénes son los autores de esa música.
Pues fíjate, Fernando, no sé, yo no quiero pedir al público, ahora que se va a hacer este nombramiento, porque es un nombramiento, ¿no?, de la música tradicional mexicana, yo quiero invitar a todos los hijos, porque ellos ya se fueron, Tomás Méndez, Cuco Sánchez, todos, quiero invitar a sus hijos, a Marielena Leal, de que ella es la hija de Lola Beltrán, y Lola Beltrán fue una de las portadoras al extranjero. Entonces, en esta reunión que vamos a tener, todos los cantantes, tríos y todo lo que se pueda para ese día del 24 de abril, vamos a invitar precisamente a los hijos de grandes compositores. Ellos ya no están, pero están sus hijos, y por ejemplo, Cuco Sánchez, Tomás Méndez, José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, todos ellos, y creo que tú dices, oye, esa canción, ah, la de Vicente, hombre, la de... No, la de... Y que, por ejemplo, ahorita que estuvimos con el marco de lo de la mujer, fíjate, hemos tenido grandes compositoras, en Maelena Valdelar, ¿no? Consuelita Velázquez, María Grieber, ¿no? Sí, de María Grieber. Entonces, no, sí, fíjate que de veras. Pues qué bueno que ustedes estén ahorita en esto de la ópera, que pues digo, es muy de mucha gente que sí le gusta, a mucha gente quizás pues no le llama mala atención, pero realmente es un encuentro con el alma, estas canciones de María Grieber y de todas ellas, que nos llegan de veras hasta acá, ¿eh? Porque ahorita que cantaba ella o tú, ella, digo, nos hizo sentir, ¿sí o no, muchachas? ¡Sí! ¡Muchachos! Sí. Pero te fijaste que contestaron los hombres también, muchachos. Sí. No, entonces digo, es realmente una aportación de ustedes a la música tradicional mexicana a través de grandes compositores y cantando ópera, porque también, aunque estudien ópera, cantan muy bien la canción. Sí, tienen que cantar de pues, todo. Sí. Y ahorita me están diciendo que hay que meter el bolero, ¿cómo ves? Que aunque el bolero venga de Cuba, pero aquí tenemos grandes boleristas. Sí, que cantan el bolero y de grandes compositores y sí, fíjate, y hay Guti Cárdenas, Palmerín, de tanta gente con el bolero, ¿sí? Con el bolero ranchero, sí, con el bolero ranchero. Entonces yo creo que esto va a ser un gran, bueno, yo creo que así también como lo estás planteando, yo creo que ya no nos alcanza el tiempo para hacerlo el 24 de abril. Pero yo creo que para el próximo año sí lo vamos a organizar, pues desde un pero año ya grande, para tener un foro apropiado para invitar a tantas estrellas, ¿sí? Y aparte pues hacer la invitación muy amplia, como lo comentas, a muchos grandes compositores de, ¿sí?, la música nacional mexicana. Y aparte, mientras pues en el Senado va avanzando esta propuesta que ya nos comentaron que ya nada más es de que la aprueben, ya la aprobaron los diputados. ¿Cierto? Ahorita 482 diputados. Fíjate. Uno en contra, cero opciones, y y va a pasar a la Cámara de Senadores para que nada más ya es puro trámite, y ya después lo publiquen en el Diario Oficial para que ya quede constituido como el 24 de abril como día tradicional, ya oficialmente. Ahorita ya te digo, ya es ya casi está, puro trámite, es puro trámite. ¡Un aplauso! ¡Que se oiga esa alegría de los mexicanos! ¡Viva México! A la cual pues le agradecemos a la senadora Marta Tagle, con la que hemos estado, sí, digo senadora porque también ya fue senadora, sí, ahorita fue la Cámara de Diputados, sí, pero con ella estuvimos trabajando también cuando estuvimos... Dos años nosotros, tenemos... Con nosotros estuvimos trabajando en la Cámara del Senado, a quien le mandamos un saludo, éramos sus jefes de prensa, Martita y un servidor, y desde ahí estuvimos trabajando con la diputada, en ese caso era senadora Marta Tagle. Desde ahí le estuvimos planteando pues varias propuestas, se siguieron dando pues paso ahora a la Cámara de Diputados, en donde llegó la propuesta, hace un año fuimos, mandó la propuesta y precisamente hace 15 días fue cuando la llevó al Pleno y ya se votó con 482 diputados que estuvieron, sí, de acuerdo. Entonces, una a la diputada Marta Tagle le damos nuestro agradecimiento. Gracias, Martita. También es parte de la Fraternidad Zapraje Internacional, tiene trabajando con nosotros pues alrededor de 8 o 10 años en la fraternidad. Fíjate, más o menos todo lo que el tiempo tiene la fraternidad. La fraternidad tiene 10 años trabajando y ella es una de las pioneras en la fraternidad. ¿La mujer también? Claro. Bueno, ese de la mujer, ese reconocimiento que dio, precisamente fue organizado por la fraternidad y englobamos a todas las mujeres que tenemos en la fraternidad, se le entregaron a puras mujeres de la fraternidad el
que dio el reconocimiento, que dio este sí. como senadora suplente, bueno, en ese caso era suplente, pero bueno, ahora después fue propietaria y ahorita es propietaria de la Cámara de Diputados. Cámara de Diputados. Entonces ese reconocimiento también fue de parte de la Fraternidad Separatista Internacional, apoyando a toda nuestra comunidad de mujeres, que en ese caso eran como 300 mujeres sí, a las que se les dio sí. ese reconocimiento. Sí, a mí ellas, me dio un reconocimiento. Fuiste tú, Sandita. Es que, cuando es que te digo que aparte de eso hemos estado trabajando. Hemos estado trabajando. Fausto claro. también y es parte importante de la Fraternidad Separatista Internacional. Él tiene de hecho más tiempo que yo en la fraternidad. Hermano, creador, ¿qué tiempo es creador, oye? No, pues el creador es Gerardo Macarrón. Gerardo Macarrón, nos integramos con perdón de los muchachos, pues nos integramos cuando él nos invitó precisamente que Martita Tagle les apoyó en hacer varias cosas y nosotros vimos como payaso, como en la rama infantil. Y yo vi se hizo un libro que es Los Derechos de los Niños, pero a mí lo que me encantó de ese libro, de Los Derechos de los Niños, no nada más es decirle a los niños que tienen un derecho, todos tenemos derechos, pero todo derecho implica una obligación. Claro. Todo. Entonces, un niño sí tiene derecho a que le den de comer, a tener una cama, que lo cuiden sus papás, pero él tiene la obligación de ayudar a cuidar pues la comida, pueda tender su cama, no sé, apoyar en los quehaceres del hogar, etcétera. Todos los derechos que tenemos como niños, el derecho a la educación, pues tenemos el derecho a la educación, entonces nuestra obligación es estudiar. Y así como eso, a mí me gustó mucho porque yo ya había oído mucho de hablar de los derechos de los niños en todos los años, 40 años que yo tengo de payaso, pero no habían tocado el punto de que cada derecho implica una obligación y a los niños. Entonces de ahí nos involucramos en la fraternidad y pues hemos apoyado a la fraternidad. Pues gracias, Martita. Venga, un aplauso para la diputada Marta Tagle. Gracias. Gracias de todos los folclóricos por esto tan hermoso. Gracias. Porque siempre que le pedimos apoyo, ella sí, es una siempre. De las primeras que nos ha estado apoyando. Te digo, casi diario la saludábamos sí. en el Senado de la República. Ella tenía sus oficinas casi al lado de las de nosotros. Entonces, desde ahí tuvimos los lazos. Los lazos de... más, se estrecharon más los lazos. Sí, sí, sí. Para con la fraternidad. Y aparte de ver, ella sí es una mujer muy humana, ¿eh? En sí, todos los aspectos. Claro. Lo que tú estás diciendo. De hecho, ella también es una de las promotoras para que el etiquetado en los alimentos sí. ya también sea una realidad. Sea ella claro. fue una de las impulsoras también para que fueran los etiquetados. Fíjate. Bueno, pues, Martita, muchas gracias de todo corazón. Que Dios te bendiga. Gracias. En nombre de todo el folclor. Gracias. Gracias. Un aplauso fuerte. ¿Algo más que quieran agregar, Fernando, Fabiola, Christopher? Bueno, pues, de hecho, este año, Armonía Musical, estamos cumpliendo ya 10 años de estar juntos. Y pues, invitarlos a los eventos que nosotros hacemos. Manejamos también las áreas de ópera, pero es una. A veces creemos que la ópera no nos va a gustar, no nos va a llamar la atención. Pero solamente es cuestión de acercarse, de escuchar el género, y nosotros tratamos de hacerlo ligero, amable, liviano para el público que nos va a ver, y pues acercarse a los conciertos, cantamos áreas de ópera, repertorio de teatro musical y la música mexicana como la de ahorita. ¿Y dónde están presentando? Ahorita todavía no tenemos reciente. Algo reciente. Hay varios planes ahorita, pero los pueden seguir en redes sociales como Grupo Armonía Musical. Ajá. Y nuestros teléfonos, que es el 55 69 33 33 21. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, Fabiola, redes sociales. Claro, también nos pueden encontrar como Fabiola Najar u Elena Cravioto, que es otro seudónimo que utilizamos para la música más popular, obviamente mexicana, y pues nada más. Okay. ¿Y tú, Christopher? Bueno, a mí me pueden encontrar como Christopher Serrano, tenor, en Instagram, Facebook, bueno, ahí estamos con mucho gusto, y pues nada más, que es vocesota. Pueden localizarnos para cantar también, porque no nos canten cuestiones particulares. El que estudia canto, pero no sé, el que se promuevan, que los contraten. El que buen gallo en cualquier gallinero canta. Bueno, yo sí. Yo sí me dedico a los eventos sociales, a las misas, a las ceremonias, recepciones, desayunos, cenas, baile, bodas,
bodas, 15 años, bautizos, cumpleaños, divorcios, baby showers, lo que pues ya está ahí. Entonces, su Facebook de Fabiola Nájar y el teléfono es 55 35 17 62 16. Sí, muy bien. Bueno, pues ustedes están oyendo aquí. Ahora, ¿ya también ya los diste bien? No, nada más es este. ¿Se puede mandar un saludo? Claro que sí. A la novia, seguramente. Ah, sí, a la Chiqui Baby, sí. No, un saludo también a mi familia que me está viendo. Como les dije, que iba a andar por acá. Este, también es este a un coro que está en Cuautitlán, Estado de México. Ese coro tengo yo el privilegio de dirigirlo. Ándale. Este, muy orgulloso del trabajo que hago ahí. Y pues este, ya estoy bien. Ya vi. ¿Cómo se llama el coro? ¿Son es coro de San Buenaventura. Coro de San Buenaventura. Sí. Muy bien. La es una catedral. Sí. Ah, la catedral de Cuautitlán. Sí. Mira, Cuautitlán es Cali. Pues bueno. No, Cuautitlán de... Cuautitlán de Romero Rubio. De Romero Rubio. Ah, ok. Sí, porque hay dos Cuautitlanes, ¿no? Sí. Ok, ya los oyeron. ¿Qué dice? Y bueno, pues no, vamos a invitarlos también al desayuno de la Fraternidad Sufragio Internacional, que va a ser el 22 de marzo a las 10:30 en el Salón Colonial. Paraíso Colonial. Y es 10:30 el día 22, domingo 22 de marzo. Ya faltan poquitos días. Y aparte también, pues Mario Viller nos hizo la invitación para que estemos ahí con Ruth Mireles el domingo. Todavía vamos a alcanzar la presencia de Oaxaca en México. Ay, sí, ya debía pasar las estrellas. Y pues nos dijo que todos los del programa estábamos invitados. Bueno, todo el público está invitado. Entonces esperamos que el equipo de Estrellas de la Anda esté ahí. Y bueno, les agradecemos mucho el que hayan estado aquí. Fernando, Fabiola, Christopher, gracias por aportar todo su talento musical. Gracias. Pues nos vamos. Muchas nos vemos gracias. El próximo martes, jueves, en tu programa Estrellas de la Anda. Producciones GR Medios para su